Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la sección especializada contra el cibercrimen, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron este martes a un masculino de 36 años de edad, quien figura como sospechoso del delito de violación contra una persona menor de edad. Según el informe preliminar, los agentes judiciales iniciaron las investigaciones luego de recibir por parte del Ministerio Público una solicitud para realizar un análisis forense a una computadora, donde al parecer el sospechoso tenía videos de dos violaciones a menores de edad. Una vez que los agentes iniciaron con el análisis de dicho dispositivo electrónico, se percataron que además de los videos de las violaciones que en apariencia cometió este sujeto, tenía fotografías de menores de edad desnudos y montajes llamados pseudopornografía. Los investigadores judiciales, en coordinación con el Ministerio Público, procedieron a realizar varias diligencias policiales para identificar a las víctimas, así como para establecer la ubicación del sospechoso, por lo que al ser las 9:05 minutos de esta mañana procedieron a detener a este hombre en vía pública en Buenos Aires de Punta Arenas. Para la ejecución de esta detención se contó con la colaboración de las sedes del OIJ de Pérez Celedón y Buenos Aires. El detenido quedó con un informe a las órdenes de la Fiscalía Adjunta de Trata y Tráfico de Personas para que se determine su situación jurídica. Los agentes judiciales solicitaron a los habitantes de la zona en Buenos Aires de Punta Arenas que si conocen algún otro caso donde haya sido víctima un menor de edad por parte de este masculino, se acerquen a la sede del organismo de investigación judicial más cercana a interponer la respectiva denuncia.